Pues claro que sí. Bueno, que nos vamos a ir ahora al aeropuerto de Madrid, a Barajas, porque hoy es el primer día sin restricciones COVID en China y en España, bueno, se ha decidido tomar medidas para los ciudadanos chinos que entran a nuestro país desde allí. Eris, muy buenas tardes. Eris Cerezo, cuéntanos, ¿cuál es el ambiente ahora mismo? Buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Pues el ambiente bastante tranquilo por el momento, pero sí que es cierto que muchos viajeros nos cuentan que sí han notado que hay más controles sanitarios de lo normal y no es para menos porque se pone fin a la política COVID cero en China y además comienza el nuevo año chino, eso en que se traduce en más de 2.000 millones de desplazamientos y por tanto estos desplazamientos hasta el próximo 15 de febrero. ¿Qué han hecho los distintos países del mundo? Pues aplicar controles sanitarios más estrictos como lo ha hecho nuestro país. Enseguida les vamos a contar todas las medidas, también vamos a estar muy pendientes de los vuelos procedentes del extranjero y vamos a tratar de hablar, como ya hemos hecho con algunos de ellos, con viajeros procedentes del gran país asiático, así que toda la última hora enseguida aquí en La Roca. Una cosita, no te has equivocado, ¿no? Has dicho 2.000 millones de desplazamientos. No me he equivocado, 2.000 millones de desplazamientos, que es un 99% más que el año pasado, vamos, casi el 100%. Claro, abren las medidas después de casi 3 años confinados. Bueno, pues Eris, luego comentamos contigo, también en la mesa política, por supuesto.